En Televisa, mucha gente piensa que ahí Marta se fue. ¡No! Todavía estuve en Matutino Express con Esteban Arce. Okay. Que le mando besos. Hoy, sí, es un tipazo. Un tipazo. Oye, ¿y cuándo te divorciaste? O sea, porque... ¿ya habías tenido dos hijos? ¿Cómo sean tus hijos? Diego y Andrea. ¿Qué edad tienen ahora? Diego 16, Andrea 14. Híjole, están en una edad complicadita, ¿no? Ay, sí, yo sin hormonas, ellos con muchas hormonas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! Sí, pobres, ellos van para arriba y yo así, o sea, vamos así. Pero ahí la llevo, ¿eh? Ahí la llevo. Ahorita hablamos, si me lo permites, claro. De tu salud. ¿Y por qué te divorcias? ¿Con quién te casaste y por qué te divorcias? Me casé con el papá de mis hijos. ¿Te casaste por amor, me supongo yo? Sí, claro, claro. Enamoradísima. Eso sí te lo puedo decir. Y mis hijos son lo mejor que puedo tener gracias a ese matrimonio. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, son mis... pues, los amores de mi vida. Es raro, son los amores de mi vida. Ok. Entonces, pues, sí me casé y sí me divorcié. Duramos 12 años de casados y 4 de novios. Entonces, para mí son 16. Oye, ¿están de acuerdo? ¿La depresión fue tan fuerte que llegaste a pesar 43 kilos? Sí, sí bajé. Me decían, oye, qué dieta, qué flaca, que no sé qué. Yo, no quieren mi dieta. O sea, porque si la pasas mal, yo creo que yo viví el duelo todavía casada. O sea, fue cuando yo empecé a... O sea, ¿por qué me quedan flojos los pantalones? O sea, empecé a sentir que bajaba de peso. ¿Se acabó el amor? No dejé de comer. Pues mira, yo no sé. ¿O te viste obligada a dejar el matrimonio? Yo creo que se transforma todo. El enamoramiento dura muy poquito, y lo sabemos. El amor inteligente es, pues, el que dices, ah, ya conscientemente estoy aquí, ya es decisión. Y tenía dos hijos, ¿no? Entonces, para mí, y yo tenía el ejemplo de mis papás casados toda la vida hasta que se murió mi papá. Así que la muerte los separó, literal, ¿no? Entonces, tenés esos ejemplos. Y entonces, quieras que no, y aunque yo pensaba que era una mujer muy moderna, en algún lado de mi ser tenía esto de quedarme ahí, pero ya no estaba contenta. Y yo creo que ya no la estábamos pasando bien ninguno de los dos. Entonces, creo que es tiempo de decir, pues, hasta aquí, porque no está padre dar un ejemplo de pareja, pues, que no es real a tus hijos. Y a la luz del tiempo, ¿hay una buena relación con este señor? Se trata siempre de estar en los mejores términos por los hijos y ahí la llevamos. No está fácil. Sí, yo sé. No es fácil. No es enchilame, está gorda. No te voy a decir, ay, sí, mi best friend. No. Pero ahí vamos. Espero que... tienes novio. Sí. Sí. De hecho, enamorada? Eso que decías de noviera, o sea, yo hombre me divorcio y yo así, o sea, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, no, o sea, porque 16 años con la misma persona es fuerte. Yo decía, me sentía así como águila sorda, como dice Daniela Polanco, así, ¿y ahora qué hago? Y yo no pensaba ni por aquí andar con nadie, pero sí tuve una pareja que la verdad es que me ayudó mucho. O sea, fue una persona que, híjole, apareció en un momento en el que yo estaba muy, muy vulnerable. Y me ayudó mucho. La verdad es que siempre lo voy a recordar con mucho cariño. Y ahora tengo una pareja. Llevamos casi 3... Me va a matar porque nunca sé cuánto, pero como vamos para 3 años. Y pues la verdad muy, muy contenta. ¿Sabes qué? Muy tranquila.